Y a través de nuestra plataforma de WhatsApp al 55 34 80 61 nos envían las siguientes imágenes que usted va a poder observar a continuación. Resulta que un vecino pues graba lo siguiente, nos informa acerca de un percance que ha ocurrido en Milpas Altas, eso es lo que nos da a conocer, en donde una moto prende en llamas, nos informa esta persona, y aquí se puede observar directamente pues, las llamas, cómo están consumiendo a la motocicleta. Nos informa este guatemalteco que nos envía que en Santa Lucía, Milpas Altas, esta moto prende en llamas, nos indica que fue a las 5:48 de la mañana, hasta la hora exacta nos da a conocer este guatemalteco, a quien le agradecemos las imágenes. Él nos asegura pues que también llegaron los cuerpos de socorro a este lugar posteriormente, pero pues se apagó la motocicleta, fue consumida totalmente por las llamas en este sector. Los vehículos que pasaban por este lugar, asombrados por lo que estaba ocurriendo, se desconocen las causas exactas del por qué esta motocicleta pues tenía llamas. Lo que sí es que se puede observar pues gran cantidad de humo y las llamas en este lugar, lamentable lo que se registra. Esto lo hemos dado a conocer mucho acerca de motociclistas, vehículos que prenden en llamas. Así que en esta ocasión se registra otro percance en este lugar y se puede observar cómo los vehículos van pasando poco a poco en el lugar. Lamentamos lo que ha ocurrido en este sector del país. A las 5:48 de la mañana nos informa que ocurrió tal situación. Este es el informe que nos trasladan vía WhatsApp al 55 34 80 61, y por favor, amigo televidente, si usted tiene alguna información que quiera compartir que está ocurriendo en ruta cerca de su hogar, cerca de su colonia, de su barrio, de su municipio, pues envíelo con mucho gusto. Aquí nosotros los vamos a antes analizar muy bien, porque son muchos los mensajes que tenemos y a veces es información falsa, pero por eso es que nosotros tenemos un análisis correspondiente sobre los videos que nos envían para posteriormente trasladarlos. En esta ocasión, pues este guatemalteco nos asegura que ocurrió en Santa Lucía, Milpas Altas, en horas de la madrugada. Vamos a la pausa.